Máscara de red dice divide porción de red y porción de host, ¿no? Entonces, en el caso que la máscara sea por defecto una dirección con clase, la cantidad de bits, es decir, la parte de la dirección IP, que va a ser común a todos los hosts de esa red, ¿no? Esta es la. Ah, ya. Eso también, pues, ¿no? Puedes ver, pero. Ah, esto, pues, para definir la cantidad de subredes también. ¿Ya? Pero aquí tienes 256 subredes por 256 computadoras, ¿no es cierto? Entonces aquí también puedes jugar, pues, ¿no? Ahorita vamos a ver, ¿ya? Después, porción de host, la cantidad de bits en cero. ¿No? En cero. Indica que la parte de dirección de red se usa para asignar direcciones de host, es decir, la parte de la dirección IP que va a variar según se vayan asignando direcciones a los hosts. Listo. A ver un segundito, ¿no? Detener. ¿No se puede pausar? Ya. Ahí alguien está entrando. Caracho, qué manera de sonar. Bien, así es. Calcular la cantidad de subredes 2n-2, ¿no es cierto? Este sería los ceros libres, ¿no? Eso hemos visto ayer, ¿no? Entonces no hay más que ver, creo. Crear 10 subredes a partir de una red clase C, máscara de red 255, 255, 0. Ya. Cuarto octeto, tramo prestado, 4 bits. Claro, está bien, ¿no? 4 bits, según la fórmula 2AN, 4. 2 a la 3 son 8, la 4, 16. 16 menos 2. 14, ¿no es cierto? Por lo tanto, 2 a la cuarta, 16. Recuerde que no siempre los valores son exactos, ¿no? Claro, son potencia de 2, ¿no? Coloque en 1 los bits que resultaron en la operación anterior y súmelos. Recuerde el valor de cada bit entre el octeto 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. La máscara de subred de clase C para obtener 10 subredes es esta, ¿no? 240. Ah, ya. 240, 10 subredes. Claro, bueno, esto hay que convertir nomás, pues, ¿no? Entonces, esto, todo lo que tú colocas en uno, como dice, ya pues está definido para subredes, ¿no? Y el otro sería host, ¿no es cierto? Cantidad de host en el tercer octeto. A ver, ¿dónde está mi hoja Excel? Perdón. Es lo que hemos trabajado, ¿no? Está pidiendo, entonces, este es el subnetting, este es el subnetting 2. Submitting 2, ¿no? Es el mío, el que hemos cambiado ayer. Ya, entonces. Caray. No se puede configurar automático, ¿no? Ya, las máscaras de subred son estas. ¿No? Toditos, entonces. Entiende, ¿no es cierto? Pues solo he trabajado la máscara clase C. En este caso, dice, pide 10 subredes, ¿no es cierto? 10 subredes. Entonces, tenemos que separar en la clase C, tenemos que separar la cantidad de bits que van a ir a redes, ¿no? 3 bits sería 8 nomás, pues 4, 16, ¿no? 0, 0, 0.
Esos ceros serían la cantidad de joules, ¿no? Entonces aquí tenemos 10 subredes, bueno, 16, ¿no? 16 subredes, clase C. ¿Y cuántos hosts en cada red? 1, 2, 3, 4 bits, 16 menos 2 hosts en cada red. Es decir, 14, ¿no? ¿Ah? 14 hosts en cada red. Ya. A ver, ¿qué más? Pues, ¿qué más? ¿Qué más? Ya. Ya está. Entonces, ¿cuál sería esto? ¿Cómo se representa esto? Vamos a buscar calculadora. Ya. Uno, uno. Uy. Funciona, pues, señor. Ya, aquí está. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 240, justamente lo que dice la diapositiva, ¿no? Entonces, esta máscara de subredes 255, 255, 255. Otro ejercicio, a ver, yo les voy a dejar a ustedes, ¿ya? Les dejo 10 minutos y ahí hay 10, 15, 10 minutos, creo. Ya, entonces ahora el ejercicio es el siguiente. Ya comienzo a preguntar a ver quiénes han terminado su trabajo, ¿ya? Ejercicio. Otra vez vamos a pausar. Ya después voy a tener que juntar todo, ¿no? Ejercicio. 1, 2, 3, 8. 8 redes. Determine 8 redes clase C y la cantidad de hosts por cada red. Listo. A ver, 10 minutos. Ya, a quien sea le voy a preguntar. Detener grabación. Ni modo. Después voy a tener que juntar. Ya. Ahí alguien me está entrando. Caracho, qué manera de sonar. Bien, así es. Calcular la cantidad de subred 2n menos 2, ¿no es cierto? Este sería los ceros libres, ¿no? Eso hemos visto ayer, ¿no? Entonces no hay más que ver, creo. Crear 10 subredes a partir de una red clase C. Máscara de red 255 0. Ya. Cuarto octeto, tramo prestado 4 bits. Claro, está bien, ¿no? 4 bits, según la fórmula 2 a n, 4. 2 a la 3 son 8, la 4 16. 16 menos 2, 14, ¿no es cierto? Por lo tanto, 2 a la cuarta, 16. Recuerde que no siempre los valores son exactos, ¿no? Claro, son potencia de 2, ¿no? Coloque en 1 los bits que resultaron en la operación anterior y súmelos. Recuerde el valor de cada bit entre el octeto 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. La máscara de subred de clase C para obtener 10 subredes es esta, ¿no? 240. Ah. Ya, 240, 10 subredes. Claro, bueno, eso hay que convertir nomás, pues, ¿no? Entonces, todo lo que tú colocas en uno, como dice, ya pues está definido para subredes, ¿no? Y el otro sería cost. ¿No es cierto? Cantidad de host. En el tercer octeto. A ver, ¿dónde está mi hoja Excel?
Perdón. Es lo que hemos trabajado, ¿no? Está pidiendo, entonces, este es el subnetting, este es el subnetting 2. Subnetting 2, ¿no? Es el mío, el que hemos cambiado ayer. Ya, entonces, caray, no se puede configurar automático, ¿no? Ya, las máscaras de subred son estas. Toditos entonces. Entiende, ¿no es cierto? Pues solo he trabajado la máscara clase C. En este caso dice, pide 10 subredes, ¿no es cierto? 10 subredes. Entonces, tenemos que separar en la clase C, tenemos que separar la cantidad de bits que van a ir a redes, ¿no? 3 bits sería 8 nomás, pues 4, 16, ¿no? 0, 0, 0. Esos 0 serían la cantidad de host, ¿no? Entonces aquí tenemos 10 subredes clase C, bueno, 16, ¿no? 16 subredes. 16 subredes, clase C. ¿Y cada cuántos hosts en cada red? 1, 2, 3, 4 bits, 16 menos 2 hosts en cada red. Es decir, 14, ¿no? ¿Ah? 14 hosts en cada red. Ya. A ver, ¿qué más? Pues, ¿qué más? ¿Qué más? Ya. Ya está. Entonces, ¿cuál sería esto? ¿Cómo se representa esto? Vamos a buscar calculadora. Ya. Uno, uno. Uy. Funciona, pues, señor. Ya, aquí está. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 240, justamente lo que dice la diapositiva, ¿no? Entonces, esta máscara de subred es 255, 255, 255. Otro ejercicio, a ver, yo les voy a dejar a ustedes, ¿ya? Les dejo 10 minutos y ahí hay 10, 15, 10 minutos, creo. Ya, entonces ahora el ejercicio es el siguiente. Ya ahí comienzo a preguntar a ver quiénes han terminado su trabajo, ¿ya? Ejercicio. Y otra vez vamos a pausar. Ya después voy a tener que juntar todo, ¿no? Ejercicio. 1, 2, 3, 8. 8 redes. Determine 8 redes clase C y la cantidad de hosts por cada red. Listo. A ver, 10 minutos. Ya, a quien sea le voy a preguntar. Detener grabación. Ni modo. Después voy a tener que juntar. Ya. Ahí alguien está entrando. Caracho, qué manera de sonar. Bien, así es. Calcular la cantidad de subredos n menos 2, ¿no es cierto? Sería los ceros libres, ¿no? Eso hemos visto ayer, ¿no? Entonces no hay más que ver, creo. Crear 10 subredes a partir de una red clase C. Máscara de red 255. 255, 0. Ya. Cuarto octeto. Tramo prestado 4 bits. Claro. Está bien, ¿no? 4 bits.
Según la fórmula 2AN, 4. 2 a la 3 son 8. La 4, 16. 16 menos 2, 14, ¿no es cierto? Por lo tanto, 2 a la cuarta, 16. Recuerde que no siempre los valores son exactos, ¿no? Claro, son potencia de 2, ¿no? Coloque en 1 los bits que resultaron en la operación anterior y súmelos. Recuerde, el valor de cada bit entre el octeto 128, 64, 32 y 6, 8, 4, 2, 1. La máscara de subred de clase C para obtener 10 subredes es esta, ¿no? 240. Ah, ya, 240, 10 subredes. Claro, bueno, esto hay que convertir nomás, pues, ¿no? Entonces, esto, todo lo que tú colocas en uno, como dice, ya pues está definido para subredes, ¿no? Y el otro sería host, ¿no es cierto? Cantidad de host en el tercer octeto. A ver, ¿dónde está mi hoja Excel? Perdón. Ya es lo que hemos trabajado, ¿no? Está pidiendo, entonces, este es el subnetting, este es el subnetting 2. Subnetting 2, ¿no? Es el mío, el que hemos cambiado ayer. Ya, entonces, caray, no se puede configurar automático, ¿no? Ya, las máscaras de subred son estas. ¿No? Toditos entonces. Entienden, ¿no es cierto? Pues solo he trabajado la máscara clase C. En este caso dice, pide 10 subredes, ¿no es cierto? 10 subredes. Entonces, tenemos que separar en la clase C, tenemos que separar la cantidad de bits que van a ir a redes, ¿no? 3 bits sería 8 nomás, pues 4, 16, ¿no? 0, 0, 0. Esos 0 serían la cantidad de host, ¿no? Entonces aquí tenemos 10 subredes clase C, bueno, 16, ¿no? 16 subredes clase C. ¿Y cuántos hosts en cada red? 1, 2, 3, 4 bits, 16 menos 2 hosts en cada red. Es decir, 14, ¿no? ¿Ah? 14 hosts en cada red. Ya. A ver, ¿qué más? Pues, ¿qué más? ¿Qué más? Ya. Ya está. Entonces, ¿cuál sería esto? ¿Cómo se representa esto? Vamos a buscar calculadora. Ya. Uno, uno. Uy. Funciona, pues, señor. Ya, aquí está. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. 240, justamente lo que dice la diapositiva, ¿no? Entonces, esta máscara de subred es 255, 255, 255. Otro ejercicio, a ver, yo les voy a dejar a ustedes, ¿ya? Les dejo 10 minutos y ahí hay 10, 15, 10 minutos, creo. Ya, entonces ahora el ejercicio es el siguiente. Ya ahí comienzo a preguntar a ver quiénes han terminado su trabajo, ¿ya? Ejercicio. Y otra vez vamos a pausar. Ya después voy a tener que juntar todo, ¿no? Ejercicio. 1, 2, 3, 8. 8 redes. Determine 8 redes clase C y la cantidad de hosts por cada red.
Listo. A ver, 10 minutos. A quien sea le voy a preguntar. Detener grabación. Ni modo. Después voy a tener que juntar.